No one is speaking by the Spirit of the God called Jesus accursed, but no one can say that Jesus is the Lord except by the Holy Spirit. Aquí, hermanos, este versículo hay una tremenda revelación de cómo identificar, ¿verdad?, la persona que es y tiene la unción del Espíritu Santo. This verse is revealed who is the person it is or not by the Holy Spirit. Ahora bien, el verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Now, but there are diversity of the gift but the same Spirit. ¿Cómo dice ahí? ¿Hay diversidad de qué? How is that? That's the verse that for gift from the same Spirit. 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are different ministers, but the same Lord. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. And there are diversity of the activity, but it's the same God who works in all, in all. Todos juntos el verso 7 en español. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En inglés. But the manifestation for the Spirit is given to each one for the profit for all. Aleluya. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. But the one Spirit given to each one for the profit of all. Cierra tus ojos, hermano. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias por este día. Te pedimos que en el nombre santo de Jesús tú nos dirijas y nos guardes, Señor. Nos enseñes tu palabra, tu amor, tu verdad, Señor. Te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Ministra a cada persona, ministra a cada hombre, a cada mujer, Señor. Que tu gracia, que tu amor, Señor, se derrame, Señor, individualmente, personalmente, sobre cada persona, Señor, hombre y mujer, Señor. Te pido que en este momento tomes control, Señor, de lo que se va, Señor, a hacer. Hoy toma, Señor, y pasa por mí el carbón encendido para que en el nombre de Jesús, con amor, con unción, con poder, se derrame tu unción, Señor. Hoy rompo toda atadura, Señor, toda persona que viene con problemas, con necesidades, Señor. Atada, Señor, Señor, también, Señor, sin la disponibilidad para recibir tu palabra, Señor. Hoy rompe toda atadura, Señor, porque, Señor, no es solamente ella, sino son espíritus engañadores de mentira que han venido para robar, matar y destruir. Pero en este momento, Señor, declaramos tu palabra, Señor, para que en el nombre glorioso de Jesús, Señor, tu nombre sea exaltado, tu nombre y tu palabra, Señor, lleven bendición a cada persona. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Toma control, Señor, de lo que, Señor, se va a decir, y, Señor, del Espíritu Santo, Señor, comienza a ministrar a cada persona, la persona que viene con problemas en su cabeza, en su nuca, Señor, sánala en el nombre glorioso de Jesús, y sea bendecida, Señor, tu hija y tu hijo, desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, amén, Señor, y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hoy estaremos viendo las manifestaciones del Espíritu Santo. En el verso, hermano, que leímos, el 4, el 5, habla sobre diversidad. We're looking today for the manifest for the Holy Spirit, and the 4 and 5 are talking for diversity. ¿Qué significa diversidad? What it means diversity? Muchos, varios. A lot. Y cuando hablamos, hermano, de varios, significa, hermano, que Dios tiene varios dones. When we're talking about for a lot, that means that he had a lot. Muchos ministerios. Ministers. Y muchas operaciones. And a lot of operations. Y todo se llama manifestación del Espíritu Santo. And all is called manifestation for the Holy Spirit. En otras palabras, se va a ver cuando hay una manifestación del Espíritu Santo en tu vida. In other words, there I can see it when the Holy Spirit manifestation in your life. Cuando uno dice que lo uno va por dentro, se va a tener que expresar y se va a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. When you want to look inside, it's gonna express inside you, and it's gonna look inside. Una muestra de que hay una unción, un poder del Espíritu Santo en tu vida. One example, an anointing. Muestra. Muestra. Example. Y tú vas a mostrar. And you will, y se va a revelar. Y se va a identificar. Y vas a tener la unción del Espíritu Santo. O sea que no seremos gente que se esconde, sino que se muestra al mundo. No nuestra carne, no nuestro ego, sino el Espíritu Santo viviendo en la manifestación de tu cuerpo, de tu carne, de tus ojos, mostrando el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo
which you demonstrate to your body and your eyes for the manifestation for the Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan alabanza al Cordero de Dios, hermano? ¿Qué quiere decir, hermano, con esto? What are you gonna say for this one? Tú eres una persona, un ser humano. Yo soy un ser humano. You are the person and I'm human. I am a human. Pero nosotros no estamos igual que la otra gente del mundo. But we are the same for the other person they are practicing the work. ¿Cuántos, hermanos, han visto alguna película de ciencia ficción de cosas que no son reales? How many looking for the science fiction that not are real? Vamos a poner Superman. ¿Cuántos han visto Superman? Superman? ¿Nadie ha visto Superman? ¿Nobody has seen Superman? ¿No han visto en la tele? ¿Nobody has seen the TV? ¿Al Hombre Araña? ¿Spider-Man? O cosas para personas que hacen en los shows, hacen milagros y hacen tantos eventos imposibles de hacer. And the things that I'm showing in the TV, miracle events that I look in the TV. ¿Cuántos han visto, hermanos, una persona endemoniada que hace grandes cosas, hermano, y levanta grandes y rompe cadenas? How many looks in the TV they had a table, they had a demoniac people and then fighting and ripping all the chairs and on the earth? ¿Qué es lo que hay dentro de esa persona? What did he have inside that person? ¿Por sus fuerzas hará eso? By his strength can I do the same like that? No, pero no. Por una manifestación maligna hace cosas, hermano, que la gente se quede espantada o boquiabierta. But the manifestation table, the people is gonna be really surprised and they're gonna be wonderful for the duo. Pero Dios, hermano, también es más poderoso que Satanás. But the Lord is more powerful than the devil. El Espíritu Santo tiene poder. The Holy Spirit has the power. Tiene poder. Has the power. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y ahora Dios necesita un cuerpo. And now the Lord needs un ser lavado con la sangre de Cristo. Solamente los salvos. Only the saved. Solamente los salvos. Only the saved. Van a mostrar el poder del Espíritu Santo. Only the saved. Vamos a mostrar que hay algo en nosotros también. You want to demonstrate that we have something. Pero hermano, ¿por qué nos estamos limitando? Why we are limited? Nos dicen, oh hermano, no tengo ganas. You know, brother, vamos a alabar al Señor, no tengo ganas. You know, brother, I don't want it. Vamos a aplaudir al Señor. Ay, no tengo muchas ganas. We want to clap it to the Lord. Vamos a la iglesia. Ay, estoy cansado. Oh, maybe I'm tired. Eso es en otro lugar, pero en nuestra iglesia se verá la manifestación del Espíritu Santo. That's another place, but in this church, tu cuerpo será manifestación. Se verá que hay un poder genuino de Dios en tu vida. You're gonna see they had the genuine power for yo the quiero ese poder. I want this. Yo quiero manifestar que Dios reina en mi vida. Él es el Rey, the Lord. Y a Él es la gloria. He is the King and He is. Dele la mano al Cordero de Dios, hermano. Dele palmas a Dios. No somos gente, hermano, que se duerme. We are not a people that are sleeping. En tu vida, in your life, tienes que descubrir cuál es la manifestación. You have to discover que se va a mover en tu vida life, el poder del Espíritu Santo, and the power of the Holy Spirit, de tu Consolador, de mi Consolador, your Consolador, el poder divino del Espíritu Santo, and the power divine for the Holy Spirit. Pero unos hermanos a clasificar algo en este día. We have to classify on this day. La Biblia nos abre los versos número la Biblia del verso número 4, 5 y 6. And the Bible talking about in the first 4, 5 and 6 sobre diversidad. Over diversity. Y dice la primera diversidad. And ¿tú puedes ver la gráfica? Diversidad de diversidad dones. Segunda, diversidad de ministerios. Diversity for ministers. Y tercera, diversidad de operaciones. And the third one is the manifestation operation. En la primera línea vamos a estar viendo los dones del Espíritu Santo. And the first line we want to see is the manifestation of the Holy Spirit. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. And the verse 4 is saying, there are diversity from the chief from the same Spirit. Hay diversidad de dones. There are diversity of the chief. Pero el Espíritu es ¿quién? But the Holy Spirit el mismo. The same. Un día Dios te va a dar, y espero que tú le pidas, un don. One day the Lord gonna give you, but I hope to you, let the Lord give it to you. Son 9 dones.
verse 9, dice el verso siguiente, el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. But the verse 5, it says, there are different ministries for the same Lord. En el verso 4 dice, el Espíritu es el mismo. And the verse 4 says, the Spirit is the same. 5, el Señor Jesús es el mismo. 5, and the Jesus the Lord is the same. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Amen. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. There are so many Aleluya. Operation. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. The Lord's Father and hasta the en eso, hermano, está todo junto. They are together. Aleluya. Cuando alguien, hermano, quiere decir otra cosa, hermano, usted rechazalo porque es del diablo. When somebody gonna teach you a different teaching. Otra doctrina equivocada es del diablo, porque nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recibimos los regalos que Dios nos dé. And receive the chief from the Lord. Diga, yo ya estoy listo, Señor. I am ready, Lord. Ya estoy listo, Espíritu Santo. I am ready, Lord. Ya estoy listo, Padre Celestial. I am ready, Lord. Para que me des lo que me vas a dar. Para lo que te va a beneficiar. Para lo que te vas tú a glorificar. Se manifieste tu poder. Mi cuerpo se manifieste. My body, en mi cuerpo se manifieste no solamente la salvación, sino la misma, hermanos, virtudes y, hermano, lo que Dios va a hacer en tu vida, el cuerpo de Cristo. ¿Qué profundidad es esto, hermano? No solamente somos salvos. Aleluya, cuéntate bien. Somos salvos. Vida eterna. Pero también se va a manifestar aquí en la tierra que somos el templo del Espíritu Santo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos hijos del gran Dios poderoso. Aleluya, denle alabanza si usted puede, hermano. Si no, alabanza, ¿cómo lo vamos a hacer? Viendo, hermanos, esto. A cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. For each one they gonna give the manifestation for the Holy Spirit for to do that. ¿Qué pasa cuando tú comes una comida saludable? What happens when you eat a healthy food? ¿Te es de provecho o te hace mal? It is good or it's bad. ¿Te aprovecha o no te aprovecha? It is good or it's bad. Viendo esa la palabra aprovechar. Well, a little bit. Te aprovecha. Te cae bien. Te nutre. Te beneficia. Benefit. Te da vida. Dice cuánto derivado sale del provecho. You know how many no trae yes. Muerte. No trae problemas. Es agradable. They don't have any problem. Aleluya. Rejoice. Provecho. Lo que da Dios lo da para bien. That the Lord give it to you, that give it for no lo da para contiendas. No lo da para amarte. No lo da para tristeza. Lo da para fortaleza. Para vida y vida eterna. ¿Quieres tú vivir una vida de gozo? El Espíritu Santo, dame lo que me va a aprovechar, Señor. Lo que no me va a aprovechar, quítalo de mi vida. Pero también tú tienes que quitar lo que no es provecho para el lugar, la casa del Espíritu Santo. But also you have to spare away by yourself. Para que, not good for you. Para que me entiendas, de ti va a depender si te cae mal o te aprovecha lo que recibes. But you understand it. It is good for you or not. Lo que ves o lo que escuchas. Do you hear or do you see? Lo que hueles o lo que tocas. Do you smell or you touch? Todo lo que es tus sentidos. All your. De ti depende si recibes lo bueno o quieres lo malo. It is depend to you if you receive the good or you receive the bad. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Yo quiero provecho, dile Señor, yo quiero provecho, dale la mano al Santo de Santos, hermano. Yo que soy una persona de provecho. Y mis hijos de provecho. Y los miembros de la iglesia de provecho. Yo no quiero gente, hermanos, yo no quiero ser una gente, ni que tú seas una gente, hermanos, que no aprovecha, inútil. Okay, I don't want the person that you're not gonna be good. You just not hoping you're gonna be a good person. Qué feo se escucha la palabra inútil, ¿verdad? That's very bad. Que diga, no sirves para nada, siempre traes problemas. Dígale a la carne, ya no quiero más cosas.